Josep Lai Menéndez, nacido el 10 de enero de 1968, y Eric Galen Menéndez, nacido el 27 de noviembre de 1970, son dos hermanos estadounidenses que en el año 1989 asesinaron a su mamá y papá en su mansión de Beverly Hills. En el año 1990 fueron arrestados y en el año 1996 fueron condenados a cadena perpetua por asesinato en primer grado. Este caso se hizo muy conocido y por este motivo, Stephen Serans, que es un escritor de novelas, y su amigo decidieron buscar imágenes que confirmen lo que decían los documentos judiciales sobre los hermanos. Serans dijo lo siguiente: "Mi amigo y yo, que también es un jefe de delitos, sabíamos que los hermanos hicieron una gran cantidad de gastos después de obtener un pago del seguro por la muerte de sus padres. Compraron muchas cosas, lecciones de tenis, Rolex, ropa, negocios, restaurantes, autos. El dinero que gastaron entre agosto de 1989, cuando cometieron el delito, y marzo de 1990, cuando fueron arrestados, fue de aproximadamente $70,000. A su vez, ese periodo de tiempo comprendía la duración casi exacta de la temporada de la NBA. Fue entonces que Serans dijo lo siguiente: "Nos dimos cuenta que compraron entradas para los Knicks en el Madison Square Garden, y fue así que después de buscar imágenes por todos lados, y no obtener resultados, se les ocurrió buscar en las tarjetas de la NBA de los años 1989 y 1990, así que compró varias tarjetas al precio de 10 centavos cada una. El 12 de agosto de 2018, 29 años después del crimen, Serans encontró lo que tanto buscó y lo publicó en su cuenta de Twitter, diciendo lo siguiente: "Estado de ánimo, mi tarjeta de baloncesto de Mark Jackson, con cameo de los hermanos Menéndez de fondo". Pero, aún así, el tweet no tuvo mucha repercusión, incluso logró tener apenas 2 retweets, hasta que, en diciembre de 2018, un usuario anónimo de Reddit habló del tema y de esta manera, un usuario en Twitter lo comentó, haciendo que este se viralice. Este acontecimiento se hizo tan viral al punto que las cadenas CNN y The Washington Post escribieron artículos al respecto, pero nadie sabía quién hizo este fascinante descubrimiento. Un tiempo después, el sitio Slam logró contactarlo y él contó que eso no le molestó en lo absoluto. Incluso dijo lo siguiente: "Me alegro que se haya vuelto viral, en serio, es un pequeño detalle genial. Estoy seguro que esto seguirá sucediendo, seguro hay muchas cosas escondidas que están a la vista". Por otro lado, eBay en ese momento empezó a eliminar esta tarjeta del listado, debido a su política de no vender nada que esté relacionado con asesinatos ni asesinos en serie, aunque hoy en día la puedes encontrar a la venta en la misma plataforma. El valor de esta tarjeta originalmente fue de 10 centavos, pero hoy en día el precio ronda entre los 10 y $300, dependiendo del estado en que se encuentren.